Hoy vamos a hacer pollo con arroz estilo chino, ni tanto ni tampoco. Ya tengo el arroz cocinado, que lo hice anoche porque no me alcanza el tiempo. Tengo pimentón picado, la zanahoria rallada con el mismo pelador, brócoli, un palito de apio y el pollo que ya está deshuesado y totalmente picado, que ya lo cociné. Entonces, vamos, manos a la obra. Bueno, ya tengo picado el apio y el brócoli en pedazos bien chiquitos, porque tengo niños pequeños con bocas pequeñas y dientes chiquitos, así que hay que darles cosas bien pequeñitas. Y la zanahoria que había rallado, que la he picado en trocitos pequeños también para que se pueda mezclar con el arroz. Y algo que me estaba olvidando, este chorizo está hecho de cerdo. Entonces eso es lo que le va a dar un sabor diferente a mi arroz con pollo y chorizo. Y seguimos en un momentito. Hacemos un volcán en medio del pollito y cocinamos el chorizo. Como es un chorizo de cerdo, tiene harta manteca. Entonces, en lo que se vaya calentando, va a ir soltando su propia grasita y pues va a ir tostándose de manera, no tostándose, pero cocinándose de manera que proporcione toda la grasa que se necesita, ¿no? Todo el aceite que sirve para que la comida esté sabrosita. Como ves, el chorizo ha cambiado de color y se ha vuelto mucho más pequeñito porque ha soltado toda su grasa. Una vez que veas que el chorizo ya está bien cocinado, estilo chicharrón, bien bien cocinadito, entonces ya puedes mezclar el pollito. Entonces ahora ya podemos mezclar el pollito. Como la mayor parte de mis ingredientes ya están cocinados, entonces esta comida es más fácil de hacer, te quita menos tiempo en la mañana y es prácticamente recalentar lo que ya tienes hecho. Esto es porque generalmente con los niños tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo y ahora que hemos estado en cuarentena y aún deberíamos continuar cuidándonos, entonces es que necesitamos más tiempo para los chicos, ¿no? Y nuestro tiempo en la cocina tiene que reducirse lo más posible para poder hacernos cargo de ellos. ¿Sí? Bien. Ahora ponemos todos los vegetales y continuamos mezclando para que se haga una fiesta de color. Estarán notando que no estoy usando tomate para variar. La verdad es que el tomate es muy jugoso y esta comida tiene que ser un poco seca y lo único que le da color y sabor es la salsa soya, que le vamos a poner en pequeña cantidad también por los niños que tengo, ¿no es cierto? Y por nosotros mismos, que a cierta edad ya pues mucha sal nos puede hacer daño. Entonces estamos cocinando prácticamente los ingredientes junto con el pollito. Esto no necesita mucha cocción porque son verduritas que se cocinan sumamente rápido. Vamos a ponerle la colita de mi mushroom oyster sauce, salsa de champiñones, salsa de hongos. Le vamos a poner un poquito de esto también para darle más saborcito.
le ponemos una gota de salsa de pescado, una gota. That is enough. Eso es suficiente para mí, para mi gusto y para el de mis pequeños. Y ahora viene la salsa soya. Un chorrito. Listo. Esto no se olviden que es salado, por eso es que no le he puesto sal. Y aquí viene el arroz. Es arroz blanco, cocinado únicamente con agua. Y obviamente le puse un poquito de ajo, porque a mí me encanta el ajo. Entonces vamos a mezclar ahora el arrocito con todo el resto de los ingredientes. Bueno, aquí tienen el producto final. Esto no es arroz chino, es arroz a la Silvia. Espero que les haya gustado y que se pongan manos a la obra. Yo tenía una prima que solía decirme, yo cocino una olla de arroz grande para toda la semana y después cuando llego del trabajo es más fácil decidir qué cosa voy a cocinar. También hago fideos, igual los pongo en tuppers en el refrigerador y así es mucho más fácil hacer algo para los niños, porque no podemos dejar solos a los chicos mientras estamos cocinando. Un abrazo a todos y disfruten porque esto está delicioso. Y al final, aquí está mi platito delicioso. Oh, oh. Acabo de decir oh, oh, porque me olvidé ponerle la cebollita picada y tostada que le da tanto sabor. Bueno, uno siempre aprende. Un abrazo y disfruten. Y bueno, cocinar a 82 grados Fahrenheit dentro de tu casa es como estar en la antesala del infierno sin haber cometido pecado. Y ahora vamos a probar nuestro delicioso arroz con pollito. Primero el pollito. Esto está sabrosísimo. Ahora sí, de una vez, me despido. Hasta mañana.